como era de esperarse, el domingo 23 de junio a las 4 de la tarde, ante un llenazo impresionante en el Lienzo Charro y Plaza de Toros de Tetepango, Hidalgo, se celebró la tradicional final del Campeonato del Estado de Hidalgo 2019, que aún sabiendo los tres equipos que no conseguirían su clasificación directa al Campeonato Nacional Michoacán 2019, se presentaron con toda la garra de triunfar ante su enorme público, por supuesto, la afición hidalguense. Por lo que la reina del Estado de Hidalgo, Carla Adriana Quijano Cornejo, abrió el desfile, seguida de la reina del campeonato estatal, Omar Fayad Meneses, por supuesto, Adriana Primera. Y abriendo el desfile de las reinas de los charros del Trébol 3G, originarios precisamente de Tetepango, en el Estado de Hidalgo, quienes clasificaron en primer lugar, ya con las nuevas generaciones integradas en el desfile. Asimismo, el semillero de la Francisco y Madero, por supuesto, los Aquilinos de Tepatepec, Hidalgo, bien capitaneados por Isidro Aguilar Segovia, que recordemos en Tetepango 2013 quedaron campeones. Y para cerrar, nada menos que Rancho Sagrado Corazón, de la familia Uribe Samperio, que varios de estos integrantes también se coronaron en Tetepango 2008. Y nos vamos a las calas de caballo, donde Jesús Acuña increíblemente se va sin punta, pero obtiene 2 del lado derecho, asimismo del lado izquierdo, 4 del medio derecho que tenemos en imagen y 3 del medio izquierdo para 26 unidades, pero se hace acreedor a nada menos que 8 de infracción, por lo tanto se conforma con 18 puntos. Mientras que Javier Xolalpa también se va sin punta, así es que los nervios estaban al todo lo que daban en esta gran final del Estado de Hidalgo. Eso sí, se lleva nada menos que 6 de lados y 7 de medios para 28 adicionales, teniendo 4 de infracción, así que se conforma la Francisco y Madero con 24 puntos de Javier Xolalpa. Pero quien vuelve a rebasar la difícil línea de los 40 puntos es nada menos que el campeón de cara de caballo 2019 en el Estado de Hidalgo, Fernando Hernández Gil, quien a la base de 15 agrega 1 por alagartar al momento de presentar el freno, 16 metros en 2 tiempos para llevarse 11 de la punta y el rectángulo alterno perfecto, es decir, 4 del lado derecho, 4 más del lado izquierdo, 4 del medio derecho y 4 del medio izquierdo para llegar hasta 43 puntos. Y así es como Rancho Sagrado Corazón toma la delantera, ya que solamente se hizo acreedor a 2 de infracción para llegar a 41. Y con ello, por supuesto, ser la mejor cala de esta gran final, poniendo un pie adelante Rancho Sagrado Corazón rumbo al campeonato. Sin embargo, Fernando Hernández Gil no se confía y demuestra perfectamente por qué es el campeón 2019. Nos damos a los piales, donde Raúl Armando Pérez prende la mecha de esta gran final con el primer pial calificado de 18 puntos para los charros del Trébol, mientras que Gilberto Trejo de la Francisco y Madero falla la primera pero cuaja la segunda y tercera de sus oportunidades, teniendo las vueltas excedentes de la riata en la mano, por lo que se lleva 19 en cada uno de ellos y es el mejor pialador con 38 puntos, dejando en 62 la participación hasta el momento de los Aquilinos. Pero Leonel Osornio no se quiere quedar atrás y logra el primer pial calificado de 18 puntos para Rancho Sagrado Corazón. Falla el segundo y observen lo que le sucede en la tercera oportunidad. Cuaja perfectamente los cuartos traseros de la yegua, pero la soga no aguantó y se quedan en 59. Así que el Trébol 3G con 84 puntos se trepa hasta 120 puntos, abriendo Gibran Pérez con esta redonda derecha de 12 con uno de distancia para 13. El mejor del equipo fue Félix Chávez, logrando redonda derecha de 12 con 2 de distancia para 14 puntos. La segunda fue de 6, pero la tercera una vez más redondea al toro y se lleva 33 para ser el mejor de este gran equipo, ya que Marcial Feregrino cumple perfectamente con la tercera oportunidad, redonda derecha de 12 con uno de distancia para 13 unidades, 120 al cerrar el ruedo, mientras que los charros de la Francisco y Madero abren con Fernando Hernández, quien logra redonda derecha de 12 en su primera oportunidad y media derecha de 10 con 2 de distancia en la segunda, para que en la tercera con el 8 que logró
fuera el mejor del equipo al aportar 32 puntos. Por su parte, Rodrigo López cumple con esta segunda oportunidad, la cual redondea al Toro y se lleva 12 unidades. Y para cerrar tenemos a Alejandro Aguilar Pérez, quien logra redonda derecha de 12 con uno de distancia para 13 puntos en su primera oportunidad, accionando mal pero componiendo al momento de estirar para llevarse dicha calificación. Y en la segunda oportunidad, media derecha de 10 con 2 de distancia, cerrando así con 135 el ruedo para la Francisco y Madero. Y el mejor equipo en colas fue Rancho Sagrado Corazón de Don Toño y Doña Chachis, donde Antonio Uribe Samperio abre con redonda derecha de 12 con uno de distancia para 13 puntos. En la segunda oportunidad tarda un poco en estirarlo, pero logra redonda derecha de 12, ya sin adicionales, pero llevándose buena ovación. Y para cerrar tenemos otra redonda de buen lado con 2 de distancia para 14 puntos, pero como tuvo 2 de infracción, cerró con 37 su participación Antonio Uribe Samperio. A lo que su hermano, el famoso Chico Luis, abre con redonda derecha de 12 con 2 de distancia para 14 puntos. Montado en esta excelente cabalgadura, se lleva media derecha de 10 y 1 de distancia en la segunda oportunidad. Y en la tercera, redonda derecha de 12 con 2 de distancia para 14, y fue el que se llevó la quiniela con 39 unidades de los 89 que lograron, cerrando con 148 puntos, donde siguió Carlos Flores, quien aguantó los fuertes reparos del Toro, y así el trébol se lleva base de 18, es decir, de buena, 3 adicionales por montar con pretal de gasa y 1 por bajarse sin ser lazado para acumular 22 puntos, pero tuvo 5 de infracción, con lo cual se lleva 18. La terna la consuma Raúl Armando Pérez con el lazo de cabeza de 28 unidades y Francisco Armando Pérez presenta el pial de ruedo de 26 para llegar a 54 en la terna y 192 hasta ese momento. Y a pesar de que el Toro se regresa al corral, Guadalupe Mendoza le aguanta los fuertes reparos del mismo, teniendo base de buena de 18, 3 por montar con pretal de gasa, 2 de la limpia de pretales y 1 por bajarse sin ser lazado para 24, y fue la mejor jineteada de esta gran final. A diferencia de Raúl Rodríguez, que desafortunadamente fue desmontado, y Rancho Sagrado Corazón se conforma con presentar la mejor terna de esta gran final, consumada por el lazo de cabeza de Juan Carlos Osornio, calificado de 29 puntos. Y con este excelente remate, Raúl Osornio logra el pial de ruedo de 29, siendo la mejor terna con 58 unidades y ya 206 hasta ese momento. Seguían liderando la final. Sin embargo, la esperanza muere al último, lo cual nos demostró los charros del Trébol 3G, donde Anselmo Pacheco se llevó la mejor jineteada de la final con 21 puntos en la yegua. En las manganas a pie, Gibran Pérez remata la primera de bigotona para acumular 26 puntos ya con el tirón del ahorcado de 3 adicionales. En la segunda, que remata de rodada, acumula otros 26 muy buenos puntos. Observen cómo cuaja perfectamente en los cuartos delanteros de la yegua y derriba con el tirón del ahorcado. Y se cubre de gloria con la tercera oportunidad. Aquí observen cómo suelta perfectamente al momento de que la yegua pasa por enfrente de él para no tener infracción y así acumular los 13 adicionales que agrega con el floreo a la base de 10, rematando de contrarrodada encontrada, por lo que se hace acreedor a un adicional. Y su manera de estirar fue una vez más con el tradicional tirón del ahorcado, por lo que se lleva 27 puntos y con 3 de tiempo, 82 unidades y al equipo lo deja en 295. Por supuesto, la euforia de toda la porra de los charros, el Trébol 3G y de su público desde Tepango. En las de a caballo, Raúl Armando Pérez cuaja la primera y mantiene la emoción en el graderío acumulando 22 puntos. En la segunda, que remata de espaldas a la barda de 14 con 12 de floreo, acumula 26, pero tuvo 2 de infracción y con 1 de tiempo llegan a 37 unidades y el equipo lo dejan en 332 puntos. Así que faltaba ver lo que hicieran sus adversarios. La jineteada de yegua solamente le dio 10 puntos a la Francisco y Madero, pero la emoción continuaba con la suerte reina de la charrería, las manganas a pie, que en esta ocasión Javier Pérez presenta la primera con base de 10
14 adicionales de floreo, rematando de bigotona. Como podemos apreciar, también se pone la soga en el cuello, por lo que derriba con el tirón del ahorcado, y aunque tuvo 4 de infracción por rebasar la línea de los 4 metros y 2 por el segundo tirón, se lleva 23 unidades. En la segunda remata de rodada y ahora sí se va limpio, acumulando a la hoja de calificaciones nada menos que 27 unidades muy necesarias para la Francisco y Madero. Y en la tercera se cubre de gloria con la contrarrodada encontrada, y a pesar de que se llevó 6 de infracción, aporta 19 y con 3 de tiempo 72 puntos. Y la emoción en el graderío una vez más a flor de piel para los famosos aquilinos de la Francisco y Madero. Llegaban a 261, así que necesitaban las 3 manganas a caballo. Sin embargo, Alejandro Aguilar cuaja la primera rematando de espaldas a la barda y desafortunadamente se lleva 10 de infracción, por lo que aporta solamente 18 unidades. Y en la que remata de bigotona se lleva otros 26 y con 2 de tiempo aporta 46 unidades, dejando en 307 a la Francisco y Madero, por lo que quien tenía la oportunidad de arrebatarle el triunfo al Trébol 3G era Rancho Sagrado Corazón. Así que Enrique Hernández Vigueras aguanta los reparos con base de 14 de la yegua, 2 por la manera de montar, 2 de la limpia de pretales y 1 de tiempo para 19. Desafortunadamente, Jesús Antonio Villaverde solo cumple con la tercera oportunidad calificada de 25 puntos y con 3 de tiempos llega a 28 unidades. Raúl Osornio falla la primera oportunidad, pero con 2 aciertos acumula 50 unidades y se convierte en el mejor manganeador a caballo de esta gran final. La primera de 26 y la segunda de 24, con lo cual dejaba al equipo en 303, por lo que ya estaba definido el campeonato de los charros del Trébol 3G. Sin embargo, Anselmo Pacheco no se quiere quedar atrás y le brinca la yegua, y a pesar de que pierde el sombrero, se lleva 21 puntos para cerrar en 353 y con ello lograr el campeonato del estado de Hidalgo 2019. Aunque sin validez para la Federación Mexicana de Charrería, pero sí con el reconocimiento de los miles de aficionados que ovacionaron enormemente a estos grandes charros que mantienen la tradición que tanto le gusta a la afición hidalguense. Muchas felicidades al Trébol 3G. Los aquilinos mandan a Daniel Pérez para lograr el paso de la muerte, aunque fuera en el último cuarto, pero que obtuvieran el subcampeonato estatal con 327 puntos. Ante las inclemencias del tiempo, pues estaba una fuerte tormenta cayendo en Tetepango, Hidalgo. Por supuesto, los aquilinos agradecieron todo el apoyo de los asistentes, sobre todo por su porra originaria de Tepatepec, Hidalgo. Durante esta gran final se presentó las flamantes campeonas del estado de Hidalgo 2019. Nos referimos a la escaramuza Grupo Jicuco de la reina del estado de Hidalgo, Carla Adriana Quijano Cornejo. Esta gran escaramuza, que fue semifinalista de Zacatecas 2018, logró el título de campeonas con nada menos que 325 puntos, con lo cual ya están clasificadas al Campeonato Nacional Morelia 2019, a celebrarse del 8 de noviembre al 1 de diciembre. Así que esta gran escaramuza buscará mejorar su lugar obtenido en el 2018 y para muestra un botón. En esta gran final iniciaron con excelentes puntas que ya disfrutamos, la primera de Sandra Quijano Cornejo, que dejó 18 metros, y la segunda de la capitana Carla Adriana Quijano Cornejo. También integran esta gran escaramuza Brenda Soto Revilla, Ana Gabriela Holguín Satarain, Daniela Michelle Godínez Castillo, Maribel Flores Cantú, Alondra Trinidad García Ríos y Gabriela Odet Arroyo Sánchez. Muchas felicidades a esta gran escaramuza, Grupo Jicuco, campeonas 2019. Ya en la ceremonia de premiación, precisamente iniciamos con las escaramuzas, donde se le entrega el reconocimiento a las hacendadas por su segundo lugar, siendo el presidente municipal de Tetepango quien entrega orgulloso este gran premio. Y el momento cumbre fue cuando la escaramuza, campeona 2019, recibe su premio y la felicitación enorme por parte del presidente de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Hidalgo, Jorge Chávez Esparza, y por supuesto del presidente del comité organizador, Ricardo Pérez Conde.
Luis Antonio Hernández Juárez, acompañado de su señor padre y de integrantes de su equipo, recibe el remolque como campeón estatal 2019, de manos del presidente municipal, el presidente del comité organizador y el PUA hidalguense. Asimismo, los charros de Rancho Sagrado Corazón se llevan el flamante remolque por su tercer lugar, los aquilinos de Tepatepec Hidalgo reciben el remolque de cuatro caballos como subcampeones y para orgullo de Tetepango, los charros del Trébol 3G fueron premiados como campeones estatales con toda su porra y por supuesto todos sus seguidores, sin olvidar a los integrantes de este gran equipo, así como en el estado cuna de la charrería, que por supuesto se ve mejor desde la Mirandilla. Muchas gracias y muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana.